con la esquina roja. La esquina roja. Con un récord de 6-2-0, 4 por nocaut. De San Juan, Puerto Rico. Clifford Ips. Este combate es en 103 libras. En la esquina azul, con un récord de 5-2-0, 4 por nocaut. Desde Trujillo Alto, Rico, Jan Pescador. Pomales. El centro del ring. La boquilla. Ok, muchachos, ya di las instrucciones en las esquinas. Vamos a hacer una pelea limpia. Este cinturón está un poco arriba. El golpe aquí es legal. Golpe aquí es ilegal. Este cinturón está bien. Golpe aquí es legal. Aquí es ilegal. ¿Estamos claros? Choque guante y dale mejor. Nelson. Y listo para comenzar este tremendo combate entre Jan, el Pescador Pomales, y Clifford Gibbs. Aquí tienen el Tale of the Tape. Edad 28 años para Gibbs, mientras que el Pescador Pomales tiene 26. Estatura de 5'10 versus 5'7. 131 libras para Gibbs, 132 libras para Pomales. 70 pulgadas de alcance para Gibbs y 67 pulgadas de alcance para el Pescador Pomales. Dos esquinas de respeto, déjame decirte. Pomales tiene a Víctor Cotto, y por ahí también está Bonet. En la otra esquina está el veterano Mario Valla también. Y vamos a ver si esta pelea se acaba temprano o se va a decisión. Vemos cómo los boxeadores comienzan a estudiar. Rápidamente mete una buena derecha a Pomales. Trata de atacar en los planos bajo Gibbs. Moviéndose en el medio del ring. Esos son buenos indicios, William. Quiere decir que vienen a pelear. Fíjate, Pomales rápido está metiendo el respeto. Él es rápido con su jab adelante. Ellos trataron de cruzar el mismo jab. Pero vemos a un Pomales un poquito más... Más buscando la pelea con ese instinto de querer impactar el respeto. Una buena derecha por parte de Pomales al rostro de Gibbs. Y como tú dices, tratando de imponer el ritmo. Ahí vuelve y le mete otra buena mano. Y como te comenté también, Clifford manteniendo esa distancia, trabajando la parte técnica, un poquito haciendo un boceito más lindo. Lo puedes ver desplazándose muy bien, trabajando su distancia. Viendo si hay un hueco que Pomales deje y pueda meter, colocar una buena mano. Sí, vemos a Gibbs más punteando, más tratando de moverse alrededor del ring. Pomales se ha mantenido prácticamente en el medio y hacia el frente todo el tiempo. Pomales está presentando, doctor, una buena condición física. Como tú lo puedes ver, está bien seguro. Está tomándose su tiempo, pero implantando esa... Ese estilo de pelea que lo caracteriza. Y que en muchas ocasiones estos muchachos, que a pesar de que cada uno tiene dos derrotas, no es por falta de talento. A veces, pues, exceso de confianza, peleas parejas, guerras parejas que han tenido. O sea, que claro, no tiene que ser necesariamente por falta de talento, William. Claro. Sigue Pomales metiendo su jab. Mete ya arriba, mete ya abajo y de repente saca la recta. Ahora vemos a Gibbs un poquito más responsivo. Tratando de atacar un poco más, aunque vuelve otra vez hacia atrás. Sí, trató de buscar la pelea en el medio del ring, pero Pomales estaba implantando ese estilo de pelea que lo caracteriza. Está metiendo sellar, está midiéndolo. Fue lo que te dije al principio, Clifford está ahí dando un buen boxeo, midiéndolo. Obviamente vemos un poquito más dominante a Pomales. Y con un abanico ahí y obviamente Gibbs. Buen nopper de derecha. Bueno. De Pomales. Lo sintió. Ese upper definitivamente lo sintió. Vuelve a atacar fuertemente. Pomales buscando, buscando ya establecer y si acaso terminarla temprano, ¿por qué no? Está tratando de meter ese gancho desde ahorita, Pomales. Pero la mano que realmente está entrando detrás de ya ese upper de derecha. Ahí le metió la recta de derecha. Esa derecha está entrando en noble, en recta, como sea, pero la está metiendo bien. Buen gancho de derecha de Clifford. Igual de arriba, vemos que Pomares, a pesar de que es el más atacante en la pelea,
lo vemos con una buena defensa. No se ha olvidado de protegerse de esos golpes. Le dio la despedida con un resto de derecho. Llegó el pico de la temporada y necesito que te prepares. Por fin llegó la Luca 5000 watts que prende tu casa. El 220 prende un aire acondicionado, todo incluido. Prende por beeper o botón. Es recogida, fácil manejo con rueditas, cover, transfer switch incluido, aceite Lucas y estabilizador para la gasolina. Garantía de 3 años en Bayamón, Puerto Rico, y te la llevo a tu casa sin costo adicional. Entra a tuplantapr.com, 787-251-3131. ¿Tienes una planta eléctrica que molesta a los vecinos cuando la prendes? Llegó tu solución, la casita de tuplantapr.com. Protege tu planta de agua, sol y sereno, completamente insulada para minimizar el ruido. Cuenta con sistema de enfriamiento por abanico, extensión para la salida del mofle, llave con seguridad y la puedes utilizar con cualquier tamaño de planta eléctrica. Consíguela sola o en combo en tuplantapr.com. 251-3131, tuplantapr.com. Ya en el Pescador Pomales contra Clifford Gibbs. A 6 asaltos, este es el segundo asalto, en las 133 libras. Sigue insistiendo Pomales con ese over, pero lo más que me está gustando de estos dos peleadores es que no dejan de usar su jab para mantener el parámetro de la distancia. Sí, no, y siguen insistentes los dos, aunque Pomales con mejores resultados hasta el momento. Y pues, vemos como bien tú dices, William, sigue insistiendo con esa mano derecha que le ha ido muy bien. Un movimiento un poquito peligroso, nada más que cabezazo ahí. Oye, trabajando el cuerpo muy bien Pomales, ya sea con los dos ganchos de izquierda a de derecha. Él está buscando un cruce. Sí, sí. Está buscando obviamente parar a Gibbs y ahí parece que lo lastimó. Gibbs parece que con esos ataques lo sintió. Vemos como insiste de nuevo. Ese ya abajo. Con el ya abajo. Y esos golpes son de retarlo, pero hacen mucho daño, William. Sí, sí, tú puedes ver, ves a Clifford un poquito como que con los ojos como que sorprendido por las manos que está recibiendo de parte de Pomales. Ciertamente Pomales está presentando un delivery con una fuerza y golpes de impacto que ve, como tú puedes ver, lo que está mandando son golpes, como dice mi compañero Mike Primo San Pedro, caliente, ardiente. Y vemos que Clifford no se ha quitado del combate, pero le ha dado mucho trabajo. Buscar ese hueco, buscar ese ritmo, no lo ha logrado todavía. Sube la mano, sube Porque la mano. Cada vez que lo intenta, lo recibe entonces el Pescador Pomales con un buen ataque. Esto es cuestión de preparación también, doctor. O sea, aquí el mejor que esté preparado es el que se va a ver dominante dentro de la pelea. Y por lo que estamos viendo, Pomales está, mira, en perfectas condiciones. Sí, a nivel de, obviamente, a nivel de densidad muscular y preparación física. Pomales se ve más fuerte. Definitivamente. Y su ofensiva lo está diciendo claramente. Él sigue hacia adelante, lo abraza, Clifford lo abraza, Pomales rompe el agarre y sigue insistiendo con el jab. Y detrás de ese jab puede meter el upper de derecha o hasta el mismo lado y trabajando el cuerpo cuando está en el clinch. Y Pomales para 130 se ve grande. O sea, se ve ancho y alto. Me gusta cómo está cortando el ring Pomales. Y ahí parece que Clifford sintió el ataque de Pomales porque decide abrazarlo. Como para coger un aire. No lo empuje. Vuelve y le entra un buen upper por parte del Pescador a la humanidad de Clifford. Sigue entonces. Oh, le metió dos manitas. Dos upper de derecha al cuerpo. Dos fuertes manos abajo, pero Pomales sigue hacia el frente. Y sigue insistiendo tanto arriba como atrás, como arriba como abajo. Yo creo que Clifford está sangrando ya por la nariz. Debido a la recta de derecha que le propinó Pomales. Toca la campana, concluye este segundo asalto en esta pelea entre Jan el Pescador Pomales y Clifford Gibbs. Ya vamos a la pelea. Estás en la esquina de Clifford. ¿Cuáles son las instrucciones ahora, William? Yo creo que tiene que ser un poquito, lamentablemente, la posición que le está, lamentablemente, vuelvo y te digo, debe ser una pelea un poco más aburrida. ¿A qué me refiero? Dar, amarrar, buscar un poquito las mañas, ¿me entiendes? O sea, no, ya vimos que él trató de seguir desplazando, tirando con el jab, moverse, y realmente no le está haciendo mella a un Pomales que está cortando el ring. So, yo pienso que debe trabajar el 1-2-1 y mantenerlo abrazado. O sea, cada vez que venga, abrazarlo, salir, rotarlo, ¿me entiendes? Buscar una pelea un poquito aburrida y más mañosa. No, y que ahora mismo es a 6 asaltos.
Por eso te digo. Si nos vamos a las tarjetas de nosotros, por lo menos yo tengo a Pomales 2-0. Definitivamente. Entonces, ya lo que quedan son 4 asaltos. Si tú pierdes este próximo asalto, ya tienes la mitad de la pelea, se te fue de las manos. En la repetición pudimos ver que Clifford tuvo 2 golpes buenos al cuerpo, que fue el open. Si se pudiera seguir repitiendo esos momentos para Clifford, yo creo que le beneficiaría. Buen open por parte de Pomales. Y ahora Pomales como que quiere apretar un poco. Yo creo que Clifford está cayendo ahí en la pelea de Pomales. Sí. Puede coger un cruce. Puede coger un cruce. No, y vemos todavía a Pomales con una buena defensa. ¿Ves? Recibe el castigo, pero con las manos arriba. O sea, en ningún momento él baja las manos. Pero está trabajando bien el cuerpo, déjame decirte, Clifford. Ese golpe de derecha está entrando el cuerpo. ¿Ves? Sí, obviamente, no, acuérdate que el golpe abajo te detiene. Claro. Y para un tipo fuerte, si Pomales ahora mismo es el tipo más fuerte, ese es el castigo que tiene que recibir para quitarle esa fortaleza y entonces poder entrar. Pero vemos a Clifford como quiera, ajorando. Parece que la esquina lo apretó y le dijo, es momento de tirarnos, hay que pelear. Algo que se me olvidó comentarte ahorita es que tiene que cuidarse de ese golpe de derecha de Pomales. Pomales lo está repitiendo y está siendo bastante efectivo. Y Clifford sigue insistiendo abajo. Sigue insistiendo con buenos golpes abajo. Recibe una buena derecha al rostro, pero... Lo que hablamos al principio, un combate parejo, básicamente. Claro. Universal Promotion lo hace de nuevo, doctor. Esto es un gran combate. Y vemos a Clifford, básicamente, todo el ataque es a las zonas blandas de Pomales. Todo el tiempo. Porque está tratando de quitarle esa fortaleza. Pero está recibiendo fuertes golpes al rostro. No te creas. Pomales está, obviamente, sacando la casta, pero los golpes afectan un poco también el cuerpo, lo que está haciendo Clifford. Sigue repitiendo esa mano de derecha, hombre. Y ahora están hombro con hombro estos muchachos. Al toma y dame. Pomales arriba y Clifford tratando de insistir en esos planos bajos para restarle fortaleza. Tremenda gancho mano de izquierda. Tremendo gancho de izquierda que recibe Clifford. La recta de derecha. Claramente al cuerpo. Y por lo menos Pomales no está bajando las manos. Eso es algo bien importante. Yo vemos un Clifford abriendo las manos. Cada ahora vez que... sí, ahora sí que... Te digo. Oye, lo lastimó, pero Clifford no se quita. Pero sí lo lastimó. Con ese último golpe lo lastimó. Cada vez que Clifford quiere tirar un golpe de impacto, baja la otra mano y recibe un golpe de Pomales. O sea, esa mano de derecha ha sido bastante efectiva. Ya sea en recta, en gancho o en nombre. Y en una pelea así, William, el primero que coge una buena mano puede cambiar el combate. O sea, no nos podemos confiar. Si Clifford logra colar una buena mano en este momento, podría cambiar el asunto. En este asalto vemos un Clifford buscando la pelea. Sí. Ahora es que está retrocediendo Pomales. Sí. Sí ha cogido unos golpes Clifford, pero no es el Clifford de cuando empezó el bajo. Bajo intensidad y fueron los golpes abajo, sin claro. duda. Culmina este tercer asalto entre Jan el Pescador Pomales y Clifford Gibbs en las 133 libras. ¿Cómo viste el asalto, William? Bien aguerrido de ambas partes. Esto es un asalto difícil de marcar. Claro. ¿Cómo tú lo marcarías? Mira, Pomales tuvo sus buenos momentos, pero... Yo se lo daría a Clifford. Pero hay que dársela a Clifford, o sea, trabajó bien el cuerpo, sí. Tiró mucho más golpes. Obviamente sí, cogió una que otra mano de impacto de parte de Pomales, pero en la acumulación de golpes y ritmo de ofensiva, Clifford obviamente se llevó este salto. O sea que a estas alturas, ya el 50% de la pelea está en el saco, la pelea está 2-1. 2 asaltos para el Pescador Pomales, que sería el asalto uniendo. Ahora vemos la repetición, como entonces Clifford aprieta, pero recibe en el contragolpeo. Sigue insistiendo con esa mano derecha a Clifford. Y Pomales le responde. Podemos decir, doctor, que este asalto, de la manera que lo llevó Clifford, le conviene para el resto de la pelea. Claro. Lo que tiene que ajustar es un poco la defensa y no abrirse tanto. Pero lo trabajó bien el cuerpo. Y lo que le salvó este asalto fue el ataque abajo. Eso es así. Lo vemos buscando la pelea, pero se abre. Buen ganchito ahí recibe. Ahí le responde con combinación el Pescador, insiste con la mano derecha. Tiene que subir las manos. Abajo. Sí, pero tiene que subir las manos. Sí, es que aquí la diferencia. Clifford, a pesar de que ha tenido buenos momentos y que también Pomales los ha tenido, pero Pomales nunca bajó las manos. En cuestión defensivamente hablando. Se sale de las cuerdas Pomales.
él sigue marcando, Clifford sigue marcando y buscando implantar su respeto con yéndose al frente. Y sigue insistiendo, o sea, ya el Clifford de los primeros dos asaltos retrocediéndose, ese desapareció. Ahora lo vemos a él buscando el combate. Lo que te estaba explicando, en el medio del ring, usando los laterales. No lo vemos en la escuela como en los primeros asaltos. Y lo vemos, y vemos a un Pomales, ahora apretó, pero lo vemos más económico, tirando menos cantidad de golpes aún que ahora mismo. Pomales está buscando un cruce. Sí, sí. Pero Clifford está respondiendo, así que trabajando el cuerpo. Lleva. Ese golpe de derecha, Pomales lo está metiendo cuando le da la gana. Y la derecha abajo. Lo que te dije, lo abrazó, lo empujó, lo está llevando a la cuerda, ¿ves? Exactamente. Y insistiendo mucho Clifford con esa derecha abajo, que le ha dado muy buenos resultados. Vemos llaveando ahora a Pomales, un poco más técnico, pero el jab de Clifford entra. También tiene un jab bastante efectivo, que ahora falló. Ese es el Pomales del primer asalto. Pomales no. Que estaba cortando el ring, llaveando. Es que los golpes abajo detienen a cualquiera. Lo primero que te detiene son las piernas y el movimiento de piernas. Está buscándolo. Lo vemos como que mermó bastante. Sí, sí, ha bajado mucho. Vemos un Clifford un poco más seguro ahora. Arriesga más en el ataque, insistiendo abajo con la derecha. Y lo vemos un poco más malicioso en cuestión de pasar los golpes. Sigue insistiendo con el jab para mantener a distancia a Pomales. Se comienza a mover como en un principio. Ahí, buena derecha por parte de Pomales. Entiendo que debe mantener la postura que estaba en el asalto anterior, Clifford. Ahí vuelve a insistir con la derecha. Buena combinación por parte de Pomales. Buena mano por parte de Pomales. Él está buscando eso. Combinación Pomales, abajo. Pomales está buscando el intercambio. Él está buscando meter ese gancho viendo. Ahí gancho vuelve. De derecha. Buen gancho. Ahí le llegó. Los cinco. Por ahí viene el gancho izquierda. Pero Clifford sigue insistiendo. El gancho izquierda. Segundo. Buena derecha ha tenido en este asalto Pomales al rostro de Clifford. Muy buen el ataque de Clifford a la zona blanda y los ganchos de Pomales de derecha. Otro asalto complicadito. Los dos han mermado bastante. Pienso que este asalto solo podemos dar a Pomales. No sé qué tú piensas. Sí, yo creo que fue el power punch fue más efectivo. Así que esto está 3-1, concluyendo el cuarto asalto. Recuerda que esta pelea es 133 libras, y lo que queda son dos asaltos. Básicamente, difícil, o sea, a menos que si la tarjeta de nosotros es la que es. Ahí la repetición, vemos cómo la derecha entra en la humanidad de Clifford, y el gancho izquierda también, y Clifford entonces decide abrazar. Lo que te estaba comentando en el asalto anterior, él tiene que buscar esos amarres, buscar el empujarlo, él debe buscar hacer la pelea un poquito más mañosa. Él quiso ahí desplazarse cuando estaba haciendo los primeros asaltos y no le está dando resultado. Lo que pasa es que se está moviendo con las manos abajo, y eso es lo que tal vez le está afectando un poco. Vamos a este quinto asalto. En nuestra tarjeta la pelea está 3-1 a favor del Pescador Pomales. Vamos a ver qué ocurre en este quinto asalto. Comienzan rápidamente los muchachos a atacar. Vuelve a insistir en las planos bajos con un buen upper. Clifford por parte de Pomales. Una buena derecha y se va por parte de Clifford. Muy inteligente de su parte. Ahora insiste en buscarlo el Pescador Pomales. Buen jab por parte de Pomales. Tratando de buscar las zonas bajas de Clifford. Pomales que han insistido tanto arriba como abajo. Un doble jab por parte de Clifford. Parece que cogió un segundo aire Pomales. Sí. Y algo tuvo, también la esquina a lo mejor le dijo que apretara más porque tal vez ven que la energía de Clifford no es la mejor. Pero Clifford sigue. El único problema que yo le veo a Clifford es que está siendo efectivo, pero su guardia le está jugando una mala pasada. O sea, no está teniendo las manos arriba. Más sin embargo, ahí tremendo gancho. Vuelve y repite el gancho Pomales. Ambos están repitiendo la mano que le está dando resultado. Sí. Clifford le está metiendo esa mano de derecha al cuerpo. Y Pomales está metiendo esa recta de derecha en gancho. No, pero esa derecha le está entrando como si nada a Clifford.
estamos viendo como si fuera el primer asalto de nuevo, ¿eh? Sí. Vemos a un Clifford en la cuerda, ahora está un poquito más parado. Pero sigue marcando también. Sí, no deja de tirar, pero... tremenda mano derecha que recibe ahora. Durísimo. Es un buen upper, pero oye, hay que reconocer, Clifford ha asimilado bien los golpes. Golpes que... era para haberlo lastimado malamente, William. Él sigue marcando con su golpe, pero los golpes de impacto los está implantando Pomale. Y esos crucetes son bien peligrosos. Sí, no son para regalo. Tiene un aguante de respeto, Clifford. Sí, ha aguantado muy buenas manos. Y es bravo, ¿viste? Porque sí, sigue ahí, él sigue con Pomale. Ahora mismo acaba de coger un jab. Ahí trata como que de cambiar, hizo un amague como de cambiar guardia. Pero vuelve entonces al jab otra vez, a la pelea un poco más a distancia, porque en la corta no le está yendo bien, aunque vemos que el pescador tiene su ojo izquierdo, parece que lo tiene medio lastimado, está parpadeando como que le molesta ese ojo. Sí. Sigue trabajando con ese ojo para el cuerpo, mira, lo sigue de derecha, él sigue trabajando, él confía en esa mano, ahora se la cambió al rostro. Así es. Bastante activo Clifford en este asalto. Ven, mira el ojo que le está. Al pescador le molesta el ojo. Tremenda derecha, empezando rápido, implantando respeto. Ahí se fueron. Ahí Clifford dijo, ahí el pescador dijo, esto no es para mañana, esto es para hoy. Se nota que es el último asalto. Y Pomare no quiere dejar duda que él es el hombre a vencer. Así es. Aquí lo tienen que dar. Está buscando pelea. Sí, pescador tampoco quiere. Suéltalo. Que de momento se zafa un empate. O sabrá Dios, él no quiere darle. La decisión parece que a los jueces lo quiere tirar todo. Y hasta ahora está dominando el asalto. Sí. Tremenda mano. Y vemos cómo entonces ahora van a con los open y los ganchos abajo. El pescador entonces lo que está tirando no es de amigo, William. No, lo que está dando es bombazo. Y sigue buscando la pelea y cortando bien el ring. Clifford se ve agotado. Ha mermado totalmente. Lo que está haciendo es marcando. ¿Eh? Le cambia el gancho del cuerpo a la cara. Y vemos cómo se han ido a las manos en la corta. Ya no hay distancia, ya no hay básicamente jab. Todo es gancho, upper, frente a frente. Hombro con hombro. Ojo hinchado, no hay problema. Pomale sigue buscando pelea. Sí, Pomale quiere cerrar, quiere llevarse este asalto. Debe saber que va ganando, pero no quiere dejarle nada a los jueces. Una buena recta ahí. Pero Clifford no se quita. No se quita, queda un minuto. Coge y eso es una larga vida. Queda un minuto y eso es una larga vida. Y pase lo que pase en este combate. Déjame decirte que lo que han demostrado estos muchachos esta noche, que son un dolor de cabeza para cualquiera. O sea, el que vaya a pelear con cualquiera de los dos tiene que moverse. Llegó el cruce, doctor. Llegó el cruce con el resto de derecha, pero Clifford sigue de pie. Estos dos muchachos lo que están dando es un espectáculo. Y cuando vemos que Clifford se supone que con un golpe pare, entonces es que él va para adelante. Ese es el problema de un peleador así, William. Que cuando tú le das tu mejor golpe y ves que debe frustrarlo, o sea, psicológicamente, tú dices, diadre, yo le acabo de dar y este tipo sigue para adelante. No, y de la manera en que arrancó Pomale el asalto y ver que con todo y eso, Clifford sigue ahí, buscando esa oportunidad de tener la victoria, digno de admirar. Tremenda derecha de parte del pescador. Otro gancho izquierda, se lo repite. Pero Clifford sigue adelante con sus combinaciones de menos poder, pero efectivas. Sigue insistiendo abajo. Y ya lo que queda son 10 segundos. Aquí hay que tirar a tirarlo todo. Toda la carne al asador, como dicen los mexicanos.
se han ido a las manos estos muchachos. Y se acabó el combate entre Jan, el pescador Pomales, y Clifford Gibbs. Oye, crédito a los dos. Tremendo combate. Realmente merecen el aplauso del público. Pero creo yo que aquí hay un solo ganador. Y es Jan, el pescador Pomales. Por lo menos acá. Yo la tengo. 4 asaltos para Pomales y 2 asaltos para Clifford Williams. Por 2, definitivamente, doctor. Este segundo en ese resultado. Vimos un Pomales que no quiso dejar espacio a dudas. Y en este último asalto implantó lo que tenía que hacer. Y fíjate, es, mira la cara asesino. De Clifford, está fresquecita. Clifford está sin marca. Pomales tiene un ojo lastimado para que usted vea cómo es esto. Así es el boxeo. Que si por ejemplo tú tiras una foto y tú dices, ¿quién tú crees que ganó? Pues todo el mundo va a decir, no, ganó el otro, porque aquí este tiene un ojo hinchado. No, señores, el que dominó la pelea es el que tiene el ojo fundido. O sea, que no, uno no se puede dejar llevar en el boxeo por las apariencias. Claramente. El que no haya visto este combate, ve una foto y dice, no, no, el que tiene el ojo hinchado perdió. Y ganó 4-2, según nota. Claro, la tarjeta de nosotros. Claramente, Pomales, hay que felicitarlo. También hay que felicitar a Clifford, que no se quitó, y no solamente que no se quitó, sino que también tuvo su momento. No tan efectivo como Pomales, pero sí tuvo. Bueno, le dimos 2 asaltos, ¿no? Exacto, 2 asaltos. Y esta. Ahí vemos el combate. Los mejores momentos del combate, donde Pomales comienza a atacar con fuertes golpes abajo, siendo el más efectivo, William, moviéndose mejor que Clifford. Clifford le tomó trabajo, le tomó tiempo como que entrar en ese ritmo de pelea. Y ahí vemos que Pomales continuaba insistente en establecer el ritmo de pelea. Ahí lo vemos con el jab, con el recto de derecha. Ahí es que Clifford comienza con ese gancho de derecha abajo, William. Lo único efectivo que tuvo Clifford en retroceso fue ese upper de derecha al cuerpo, que lo repetía y lo daba. Mira, ahí como se lo repitió 4 veces. Eso así. Y de verdad le fue efectivo. Y tal vez ese golpe fue el que evitó tremenda derecha por parte de Pomales. Ahí viene Clifford y le zumba la otra. Estos muchachos, como dice el récord, y lo dijimos al principio, esto es una pelea pareja. Esta pelea, la única ventaja era que Clifford tenía 6 peleas y Pomales tenía 5. Ahí vemos, seguimos en los mejores momentos, como Pomales, vemos que conecta los golpes más fuertes, tremendo gancho de izquierda por parte del pescador ahí, pero Clifford continuaba marcando. Te digo, hay que darle crédito a Clifford también. Creo que con una mejor preparación hubiese dado un mejor show. Llegó el momento de la decisión, doctor. Llegó el momento. Vamos a ver si teníamos razón. Vamos a ver si el 3-2, el 4-2 de nosotros está ahí. Vamos a ver. Yo apuesto a que sí. Para mí que todas las tarjetas van a ser 4-2, las 3. Para mí. Vamos a ver. Vamos a la decisión de los jueces. El juez Nelson Vázquez. 60-54. El juez Carlos Ruiz, 60-54. El juez José Torres anotó 59-55. El ganador por decisión unánime, Jan Pomales, el aplauso para él. Y ahí vemos que el ganador, por decisión unánime, Jan el pescador Pomales. Oye, una sola tarjeta 59, las otras fueron 60-54. Eso es así, doctor. No era para menos. Pomales hizo lo necesario para obtener la victoria. Y como tú dices, mira, el ojo hinchado, pero fue el que tuvo la victoria. Exactamente. El que se veía físicamente más maltrecho fue el que ganó. Vamos a una pausa y regresamos en breve con esta tremenda cartelera de Opposite Series. Regresamos en breve.